365 días y terminaron con uno que se los hace, pero cada 365 días. Esto es Si Nadie Te Quiere, Nadie Te Ayuda. ¿Cuál es la vida? ¡Ay! No, no, pero... ¡Epa! ¡Octavia, Octavia! ¡Tan bonita! ¡Abajo los hombres! ¡Abajo los hombres! ¡Arriba las mujeres, que vivan! ¡Arriba y que vivan! ¡Mujeres de todo el mundo, unidas! ¡Ay, sí, Nadia! Eso me gusta, unidas. Pero unidas, ombliguito con ombliguito, carita con carita. Octavia, ¿qué te pasa? Nada. Me dijiste que me gusta lo de la liberación de las mujeres, que se unan. Exacto. Para eso este programa, para hablar bien de las mujeres y mal de los hombres. ¡Ay, sí, que los hombres son tan brutos! ¡Ay, qué bruto! ¿Tú sabes por qué los hombres cuando estudian se montan en un submarino? ¿Por qué? Porque en el fondo son algo inteligente. ¡Ay, qué bruto que ha dado eso! ¡Ay, Nadia, tú eres tan linda, tan inteligente! ¡Tú eres tan chistosa! ¿Sí? A ti todos los chistes te quedan tan bien. Gracias. A mí no me quedan tan bien, pero te voy a decir lo que me dijeron. ¡Ay, dale, dale! A ver, ¿por qué los hombres después de los 40 les da la barriga? La cerveza. No, que cerveza, para que no se vean esas cosas feas. ¡Ay, qué buena que eres contando, chicos! ¿Sabes qué, Octavia? ¿Qué? Este fin de semana te voy a invitar a mi casa. Octavia. Octavia, para... Octavia. Octavia. ¿De qué? Para venir a las tertulias feministas que tengo los sábados. ¿A qué tertulia? ¿Con más gente? Sí, claro. Ah, ¿sabes que éramos tú y yo no, sola? No, unas amigas modelos. ¿Ah, una, sí? Claro que sí. ¿Modelo? Sí. Me apunto, Nadia, me apunto. Exactamente. Me apunto. Todo sea para hablar mal de, los hombres, nosotras todas las mujeres juntas. Exactamente, porque este programa se trata de eso, hablar mal de los hombres y bien de las mujeres. Y el tema de hoy ya lo tenemos planteado, así que atentos en casa. ¿Qué es mejor, un hombre hermoso que es malo en la cama o un hombre feo que en la cama es un tigre? Ay, no, para mí mejor la mujer. ¿Perdón? No, no, espérate. La mujer es la que tiene que responder esa pregunta. Exactamente. Eso me gusta. Para hablar de este tema tiene que hacerlo una mujer. Y la más indicada y la mejor es... ¡Yo! No, la psicóloga. ¡Bienvenida, doctora! Me encanta que usted venga a hablar de este tema. ¿Qué es más importante? ¿Qué es mejor? ¿Un bonito pero malo en la cama o uno feo que es un tigre? Los dos. ¿Cómo que? Ay, hazte la locota. Ay, doctora. Hazte la locota. No, lo que pasa es que uno tiene una cosa y otro tiene otra. No, doctora, tiene que escoger uno de los dos. Ay, bueno... Bueno, no sé, yo preferiría un feo que sea el tigre en la cama. Exactamente. Pues vamos a abrir las líneas telefónicas que queremos escuchar. ¿Qué opina usted? Si nadie te quiere, nadie te ayuda. ¿Qué prefiere, un hombre hermoso o malo en la cama o uno feo que en la cama sea un tigre? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo prefiero un hombre hermoso y que sea malo en la cama. Ah, bueno. Ahí, ¿por qué? Porque pa' buena yo. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? A ver, ¿cuál es el chiste? Si nadie te quiere, nadie te ayuda, ¿qué prefiere? ¿Un hombre bueno, malo en la cama, feo y bueno en la cama o lindo y malo en la cama? Buenas noches, Nadita. Buenas noches, doctora. ¿Qué bola, Octavia? ¿Qué bola de qué? Tú me has visto a pica de macho. ¿Qué te pasa? Salúdame decentemente. Octavia. Oye, que la tienen cogida conmigo, vieja. Bueno, deja ver si ella me deja contestarle, sí, Nadia, favor, mi amor. Sí. Pues yo, antes de uno bonito que sea malo en la cama y un feo que sea un tigre, prefiero una mujer. Me basta. Eso es una mujer inteligente. Me va. No lo dije yo. Oye, a mí no me gustan las mujeres, lo digo ella. A ver, mija, ¿por qué te gustan las mujeres? La que se lleva el imbécil de mi marido, que ni es bonito, ni es bueno en la cama y está feo cantidad. ¿Por qué no te ríes ahora, Octavia? Ok, ok, ya no molesten a Octavia. Le voy a decir yo, entre las dos cosas, prefiero a un hombre feo porque la belleza se deba por dentro, ¿verdad? No, es que los hombres feos son como más lanzados, como sí, más... enigmáticos. Exactamente. Sí, como que tienen un misterio especial. Exacto. Bueno, ¡que misterio y misterio! ¡Que vivan los hombres feos! ¡Vivan! Sí. A ver, si nadie te quiere, nadie te ayuda. ¿Quién está en la línea? Hola, Nadia. Hola, mexicano. Hola, doctora. Mexicano, hola. Cubano. ¡Qué vuelta, mi consultón, Octavia! ¡Qué vuelta, colega! Esa cosa de los técnicos del estudio y le voy a caer a pataque a profundo. Así que... Octavia, por favor. Así que les gustan los hombres feos, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Cuídense. Soy William Levy. ¡Ah, no, espérate! No, no, espérate. No. ¡Willy! No, no, Eloy. No, 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 corte el teléfono, Willy. Chica, pero ¿cuál es el ataquito? Ay, no, pero ¿qué tiene este tipo tan re feo y tan re flaco? ¿Qué tú le ves a William Levy? ¿Tú sabes por qué tú no le ves nada a William Levy? ¿Por qué? Eres un bombero. No, Nadia, Nadia, ayúdame. Bueno, ya cerramos. Este fue el programa por el día de hoy. Buenas noches. ¡William!